La fruta y la verdura que comemos cada día requieren una ingente cantidad de trabajo y, en ocasiones, recorrer miles de kilómetros hasta llegar a nuestra mesa. En esa tarea, los robots ya empiezan a ayudarnos, sobre todo en las labores de recolección, donde ya se prueban máquinas especializadas y autónomas. Estos robots disponen de cámaras para detectar el grado de madurez de los frutos. Sin embargo, las últimas innovaciones buscan automatizar el proceso de cultivo por completo. El primer paso consiste en la utilización de cultivos hidropónicos, es decir, que usan una solución líquida con todos los nutrientes en lugar de tierra. Las bandejas incluyen sensores para detectar los diversos parámetros. Un robot con visión estereoscópica recolectará las plantas en su grado óptimo de maduración y detectará posibles enfermedades. Estas granjas utilizarán iluminación artificial, aunque aprovecharán la luz solar siempre que sea posible. Si bien los robots se encargan de las tareas manuales, un equipo de científicos supervisa todo el proceso apoyado por un software que optimiza la cadena de producción. Llega el momento de la cosecha. Las granjas en las inmediaciones de la ciudad garantizarán el suministro de fruta y verdura, lo que reducirá la polución y los costes generados por el transporte de larga distancia. Serán también una solución ante los retos climáticos del calentamiento global.